Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Otra crítica más. Han salido así las películas, han salido así de seguidas, así que como tenía ganas de verlas, pues también he decidido hacer las críticas. En este caso vamos a hablar de la última película de la saga Hellraiser y vamos a ver cuál es mi opinión. Como siempre, esta crítica es sin spoilers. ¡Comenzamos! Estamos ante una nueva entrega de Hellraiser y la verdad es que tenía bastante miedo de ver esta película porque la anterior no hay por dónde cogerla. Y esta entrega, pues el tráiler ya sabéis que me pintaba bien cuando hice aquel vídeo sobre él, pero seguía teniendo mis miedos porque, claro, a Hellraiser lo han desvirtuado tanto en su propia saga que podía salir otra cosa mala. Además, Doug Bradley ya no sería otra vez Pinhead, entonces, bueno, siempre está la duda, ¿no? Pero la verdad es que la película me ha sorprendido gratamente y voy a exponer aquí unos pequeños puntos buenos, pero también los puntos malos que he encontrado. En primer lugar, tenemos una trama bastante simple. Tres detectives se dedican a investigar una serie de muertes y de asesinatos en serie bastante macabros. Tienen que encontrar a quién es el asesino y es de lo que se dedican durante toda la película. Hay algún giro dentro de la trama que para mí se ha hecho bastante interesante, un poquito predecible, pero que era bastante interesante. Tenemos una escena inicial bastante asquerosa. Eso sí que lo tengo que decir. La escena que va antes de los títulos de crédito es bastante asquerosita, da bastante asco. Pero por otro lado me gusta ese ambiente sucio y mal rollero que se ha creado para esta película. Quiero hablar de los personajes en este caso. Como he dicho antes, el nuevo Pinhead me daba bastante miedo, pero me ha gustado, sobre todo mucho más que el anterior, que la verdad es que me parecía de risa. Este Pinhead me ha gustado mucho, templado, sereno, pero macabro a la misma vez. Tenemos unas historias de lucha entre el cielo, el infierno y la tierra de por medio que también me ha gustado, me ha parecido un concepto interesante. Volvemos a tener cosas vistas en otras entregas, como la famosa caja de Lemarcán, ya sabéis, esa caja con la que puedes ir al infierno o a la tierra. Varios personajes que me han gustado. Por ejemplo, el personaje del auditor, que lo reconoceréis porque es un personaje que tiene la cara totalmente cortada, es el que más protagonismo tiene de entre los villanos y la verdad es que me ha gustado mucho cómo es su actuación. Después tenemos también el asesor. El asesor es un personaje bastante asqueroso. Ya lo descubriréis vosotros. Su participación no es tan grande como la del auditor. Pero es un personaje que, en fin, está bien y cumple su cometido que es dar asco. Luego creo que han desaprovechado tres personajes, o cuatro, bajo mi punto de vista. Uno es The Chatterer. El otro es The Butcher. The Butcher es uno que se ve en el tráiler que es enorme, que lleva una máscara. Y ese personaje a mí me gustaba mucho en el tráiler. Y la verdad es que aparece muy poquito y creo que podrían haberlo aprovechado un poquito más. Otro personaje que aparece poco y me hubiese gustado algo más de él es precisamente Pinhead. Aunque tiene sus momentos protagónicos, tarda bastante en salir, como pasaba con Victor Crowley en la última película. Que tardan un poquito en salir, pero bueno, cuando salen, la verdad es que merece mucho la pena. Y sobre todo, el personaje que más me ha decepcionado, no por actuación, sino por cómo es ese personaje, es el de Heather Langenkamp, que la reconoceréis por ser Nancy de Pesadilla en Elm Street. Un personaje que no aporta absolutamente nada, que apenas se le ve la cara y que tan solo tiene tres diálogos. Me parece un desaprovechamiento de la actriz bastante importante. Y yo esperaba mucho más porque había leído que se incorporaba al elenco e incluso sale en los créditos iniciales su nombre acreditada como si fuera una protagonista más. Luego la ves y resulta que no. Podrían haber dado un papel más importante y de esta forma se podría haber promocionado la película también al tener a esta actriz porque siempre llama más la atención de otros fans.
Pero en fin, es un cameo bastante decepcionante. Esta película también tiene una escena post créditos, pero al final de todos los créditos, como digo, tiene algún giro que me ha gustado. Quizás el final no me ha terminado de convencer por lo que ocurre, pero bueno, en general es una película con algunas escenas bastante asquerosas, bastante gore, bastante explícita en las muertes, en lo que muestra. El maquillaje me ha encantado, eso sí que lo tengo que decir. Para ser una película de bajo presupuesto, directa, DVD, Blu-ray, han cuidado el tema de los maquillajes y demás al detalle, así que se agradece mucho. Y bueno, es una película que en general está bien, aunque flojea en la mitad cuando se centra más en los tres investigadores que en Pinhead y demás. Aún así, todo tiene su explicación y en general es una película entretenida. Mejor de lo que yo me esperaba tras ver las anteriores películas de Hellraiser, pero yo creo que os va a entretener. Le voy a dar un 7 porque me ha sorprendido gratamente, porque consigue crear una atmósfera sucia, asquerosa, malrollera, y porque me ha gustado bastante este regreso de Hellraiser. Así que si sois fans de la saga, os la recomiendo. Eso sí, también aviso de que no gustará a muchos, porque creo que no es una película para todos los públicos. Y hasta que llegamos hoy, esta es la crítica de la última entrega de Hellraiser. ¿Qué opináis vosotros sobre la película? Si la habéis visto, podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Don't want sight.